Saludos, camaradas. Estamos aquí de vuelta al dúo Plimoar. ¿Qué pasa, Junior? ¿Qué tal? ¿Qué Hola. haces? ¿Qué haces Así por hago mis aquí? presentaciones, yo colgado. Pero como presentas tú, pues no pasa nada. Y tú ves Bienvenidos de colgado. vuelta aquí en otro video. En otro video aquí en el Extra Mechanic. Yo soy Curio y estoy aquí con Lomas, como pueden ver. Bueno, está grabando Lomas, yo estoy aquí pilotando. Bueno, Pues. estamos en la construcción de un ruso y dejo el nombre porque el que pueda leer eso, por favor, en serio, el que pueda leer eso, realmente se gana el premio de oro, en serio. ¿Cómo? Porque Dámelo a yo. mí. Rob 614. Porque ¡Hala! no sé si dice Para mí Rob el premio. 614, no sé si será el Vegeta 77 de allá de Rusia, pero bueno. En fin. Ah. Abajo en la descripción, como siempre, encontrarán el Dame. canal del creador y todos los demás, ellos. Pero me dejan en serio, loco. Eso es traición, ¿eh? ¡Remóntate! ¡Remóntate! Montado. Subiendo pisos de arriba, cosméticos, maquillaje. Tiene ¿Dónde, tres tío? pisos, ¿eh? Estos mecanismos están bastante guapos, de ascensor. Ya esto lo vimos en uno anterior y wow. Hombre, esto está un poco vacío, Junior. A ver, siguiente planta. Última planta, por favor. Creo que las tres plantas estaban vacías porque creo que intentaron colocar cosas y no. Y lagueaba. Porque A ya en sí ya tiene ver. bastante cosas este mapa. Este mapa en sí es una. Parece que va a ser una pequeña. Una Pues. pequeña cosa. Pues, Pues ¿sabes qué ¿sabes te digo? sabe cómo se Ahí sale está. lo grande? Ahí Ese iba a está. ser yo. Ese iba a ser yo. Pero no, 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 Max. ¿Qué pasa? Faltó. Vale, iba a colocar aquí una especie de rampa, pero bueno, da igual. Vamos para la atracción Vamos a la principal. atracción esta principal, hombre. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues Esto al tenemos parecer es como. una montaña rusa que recorre todo el mapa, al parecer a lo lejos, pero bueno, ¿Cómo? esto tiene su entrada y sus puertas. Sí, se abre y se cierra. Pero ¿cómo se sube? Por aquí, a lo mejor. Sí, por aquí, mira, no Max, por aquí, wey. Por aquí, por aquí. Sígueme. ¿Eh? No, por ahí no, va a ser la salida, muchacho. ¿Cómo vas a salida? No. Es. Si estoy Bueno, aquí hay arriba. dos. Y yo. Oye, ¿Dónde ¿por qué no está? se puede subir? What the fuck. Ah, ¿ves cómo ¿Por qué está no? cerrado aquí? O sea, hay una escalera ahí, pero no se puede subir. Porque por ahí no Tendré es. que seguir buscando, qué sé yo. Ok, arriba, Pues aquí antes de subir, tenemos. vamos a ver qué hay arriba aquí, no más. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Sí. Aquí tenemos como nuestro teleférico, ¿no? Se podría decir. A ver. No sé. Así como el puente. Este es el puente para pasar a la siguiente estación, ¿sabes? A la Ta, ta, siguiente. Ya sabes ta. que los tres. Estos son trenes, loco. Esto es un monorriel, no sé, no sé. Monorraíl, puede Monorraíl, decir, no, no sé. bueno, es como. Es un, como un teleférico. ¡Ay, Dios mío, voy a morir! Estoy en la vía. ¡Ah! No, no lo tengo aquí muy visto, desde luego, en mi país esto, así que. Esto es como un teleférico, pero intentaron hacer así, o sea, intentaron hacer una especie de tren, pero así colgando, ¿sabes? Es la diferencia, Cierra pero la hacia un monorriel. puerta. Que cierra Oye, la oye, oye, oye. puerta. Ok, estamos dentro. Bueno, A lo que sepa cómo se llame esto, por favor, déjalo abajo en los comentarios. Para mí que esto simula un tren, pero así lo hicieron tipo teleférico. ver. Falta una puerta. Ahí está, Ya ahora está, sí, ya está está todo cerrado. cerrado. Ok. Ah. Pues, a ver, lo voy a dar. Adelante. Wow, tiene bastante velocidad, ¿eh? Vale, vale, Oye, estamos vale. yendo para la Por dirección cierto, un correcta. momentito. Tito, me voy a dar un momentito ahí un poquito de volumen al juego. Vale, para que se escuche, chicos. Ok, Perfecto. damas y caballeros, estamos aquí en el cosa que no sabemos cómo se llama. Y como pueden ver a su derecha, pueden ver así las plantaciones. A su derecha, en la parte de adelante, pueden ver los tanques de gasolina o de agua. No sé de qué tanques serán eso, creo que de agua. A Creo que si ver, tienen es esa forma que son de agua. tiene varios Bueno. botones y tiene uno también por delante o por detrás. Pero no, no se lo puede pulsar, no sé, Curio. A Oye, no ver. pares ahora, sigue para adelante. Que hay una bajada. ¿Cómo? Hay una bajada ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dice? Pero. Vale. ¡Vamos! ¡Oh! Pues pensé que iba a bajar más rápido incluso, pero no. Espera, Tiene por lo espera, visto. páralo, 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 stop, stop, stop aquí. Stop, stop, stop. Sí. Stop aquí. Bueno, Esto no, lo no para del arreglamos, todo. tranquilo. ¿Qué Tranquilo, manténlo ahí. pasa? Tranquilo ahí. ¿Qué te pasa? Manténlo ahí, que hay que hacer una pequeña modification aquí. Bueno, sí, sigue para adelante, vamos. Vale, pues. ¿Purula? Bueno, al parecer no. Pero bueno, es porque se estaba moviendo, debe ser por eso. Ahora sí, aquí vive Furular. No. A lo mejor es que también Aquí, pesa aquí hay un mucho, giro, Junior. a ver cómo lo hace aquí, a ver. ¡Woo! ¡Oh! ¡Qué buena estabilidad tiene, ¿no? ¡Uy! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Danger, danger! ¡Uy! ¡Arreglado! ¡No!
¿Cómo que ha arreglado? ¿Cómo que ha arreglado? ¿Arreglado? ¿Cómo? Vale. Estamos bien. Bueno, no está arreglado. A ver. Vamos a intentar arreglar este pequeño problema. Pequeño. Bueno, este gran problema, ¿vale, Cunio? Bueno, chicos, ya hemos arreglado este pequeño inconveniente. Costó un poquito, pero lo logramos al final. Ay. Vale, vamos a cerrar todas las puertas. Este monorriel, tren, o como se llame, ya saben, colóquenlo abajo. No está tan perfecto como parece, pero bueno, vamos para adelante, a ver qué tal, hasta dónde llegamos. Es que no tiene... Tiene que frenar un poquito antes de las curvas, ¿eh? A lo mejor es eso. Sí, bueno, hay que tener cuidado, porque es que el problema es que no tiene nada por la parte de abajo. Uy, cuidado. ¡Qué peligro! Creo que necesita más ruedas, ¿eh? También puede ser eso, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que como meta más ruedas, laguea más. Quizás le falta la rueda de abajo, porque si te fijas, tiene ruedas por los lados y por arriba, ¿vale? Pero por debajo no tiene. Sí. Por eso, ¿sabes? Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que por la de abajo, precisamente, es la que laguea un montón. Ah, bueno. Uy, esta curva. Cuidado con el curve. Yo no he encendido los... que yo no estoy tocando nada, se está activando solo, dale, tío. Adelante, no pare, que no pare, dale para adelante. Uy. Es que se activan solos. Sí, pero bueno. Uy, atrás. ¡Y turbo! Se activa solo, tío, en esa parte. ¿Qué me estás contando? O sea, aquí sí que viene un poquito bien el turbo, Junior. Pero yo no sé, es que los giros los hacen muy, muy bestias, tío. Bueno, espérate que aquí viene otro, ¿eh? No frenes. ¿Le doy? No frenes. Sin miedo. Vale, sin miedo. Atento. Mira cómo gira. ¡Opa! Vale. Cuidado. Este lo ha hecho mejor, ¿eh? Uy, cuidado. A ver, siguiente. Cuidado. No pare. Uf. ¿Cómo dale? Uf. Ahí está, perfecto. Uy. No. Espera, cuidado, espérate. No, por favor, no. Para, espera. No. Espera, esto lo arreglo yo. Esto es el problema que tiene, ¿eh? Por debajo le falta un soporte o algo para que no se descoloque. No se salga, tío, es que se sale. En curva. Aquí es donde mis años de entrenamiento se ponen a prueba. A ver, ¿dónde? ¿Qué lado es? No. Sí, por ahí sería, Junio. A ver qué haces. Súbelo, a ver. Sí, aquí. Tan atrás no. Toca eso por el medio, loco. ¿Cómo lo vas a poner tan para atrás? Qué sé yo. Si se han salido los dos. Claro, lo tienes que poner por el medio. Ahí está. Dale un poquito. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo rápidamente. Si no, haré otro pequeño corte, chicos. ¿Por qué? Va a cortar el cante. Vale, chicos, hemos llegado hasta esta zona. Y ahora hay una pendiente para arriba, ¿no, Junior? Camaradas, aquí tenemos una subida. Así que vamos para adelante. A ver qué pasa. No le dé a los propulsores, por si acaso. Porque esto... Fu. ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esto lo hicieron con los pies. ¿Por qué gira? ¿Pero por qué gira? En la subida. ¿Por qué? Porque debe. Porque debe muchos dineros. Pero, tío, o sea... ¿Qué me estás contando? Que sube. Sube, pero a ver qué va a pasar ahora. Uf. Sube de lado, es un tren borracho. Oh. Uy. Uy, los FPS. Uy, todo. Esto sigue girando. No sé qué va a pasar aquí, Se choca con la pared. No sé qué va a pasar. Vale. Uy, ¿salimos ileso? No sé. ¿Sí? ¿No? ¿No sí? ¿Sí no? Oh no, ya empezamos. A ver, cuidado en esta parte, ¿vale? A ver, esto se puede arreglar. Esto todavía se puede arreglar, Cunio. Vamos, enganchate. Que pase lo que pase, tío. Vale, sal de la corneta. Quieto. ¿Estoy quieto? ¿No me muevo? ¿Por qué sigue girando, tío? Pero bueno. Es que tiene como unos detectores ahí. Sí, tío, pero esos detectores al final nos está haciendo... Está jodiendo más de lo que ayuda. ¡Exacto!
Nos está fastidiando demasiado. Vale, vale. No, por favor, no, no. 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 A ver, se nos ha desenganchado de aquí adelante, ¿vale, Cuño? Estamos jodidos, camaradas. Sí, un poco. Y bueno, como pueden ver adelante, no, está la estación. Enganchado, enganchado, enganchado. ¿Enganchado? Enganchado. Ahí adelante ya podemos ver la estación, ¿ok? Uy. Dios, no, tío, no, 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 no. Pero bueno. La más no puede vivir en la negación, ¿eh? Puede ser. Pero tío, pero tú estás viendo lo que estamos sufriendo con esto. ¿Qué va a pasar en la bajada, Junior? Tengo pase miedo. Pase lo que pase, este va a ser el final. Si llegamos bien y si no, pues hasta aquí llegamos. Bueno, llegamos simplemente, ¿qué pasa? ¿Cómo va de tu lado, Lomax? ¿Cómo lo ves de tu lado? Bien, esto sigue igual. Sigue que las ruedas van ahí a su bola, tío. Es que nada, nada, nada. Es que no... Vale, a ver qué pasa ahora. ¡Vale! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Adiós! Nada, y tío. Bueno, chicos, llegamos, como pueden ver, el final del tren ruso. De verdad, si como dije anteriormente, si saben cómo se llama esto de verdad, hácenoslo saber, porque no tenemos ni idea. Ya algunos de ustedes tienen mucho conocimiento de este tipo de cosas mecánicas y este tipo, pues se agradece la información, chicos. Y como siempre, chicos, si tienen alguna recomendación o algo, ya saben, dejarlo abajo en los comentarios. Y como siempre, si tienen alguna construcción que quiera compartir con nosotros, el Twitter está disponible, chicos. Y pues esto ya sería todo, camaradas. Si les gustó de verdad, ya saben, apoyar este video con un gran y poderoso like nos ayuda bastante. Y algo que decir, camarada Lomax, nada que decir, nada que aporta. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Luego. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó de verdad, no olviden darle el botoncito de like. Y si no están suscritos, suscríbanse. ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario. Hasta luego. ¿Ves cómo no? ¿Está cerrado aquí? O sea, hay una escalera ahí, pero no se puede subir. Porque por ahí no sé, que se quiere buscar, aunque sé yo. Ok, pues, arriba, aquí antes tenemos... de subir, vamos a ver qué hay arriba aquí, no más. Vamos a ver qué hay aquí, sí, arriba. Aquí tenemos como nuestro teleférico, ¿no? Se podría decir. No sé. Así como el puente. Este es el puente para pasar a la siguiente estación, ¿sabes? A la siguiente. ¡Tan! Ya sabes que los trenes. Estos son trenes, loco. Esto es un monorriel, no sé, no sé. Monorraí. Como teleférico. ¡Ay, Dios mío, voy a morir! ¡Estoy en la vía! ¡Ah! No, no lo tengo aquí muy visto, desde luego, en mi país esto, así que... Esto es como un teleférico, pero intentaron hacer así, o sea, intentaron hacer una especie de tren, pero así colgando, ¿sabes? Es la diferencia. Cierra pero la puerta. Ok, estamos dentro. Bueno, lo que sepa cómo se llame esto, por favor, déjalo abajo en los comentarios. Para mí que esto simula un tren, pero así lo hicieron tipo teleférico. Falta una puerta. Ahí está, ahora sí, está como cerrado. Ok. Ah. Pues, a ver, lo voy a dar. Adelante. Wow, tiene bastante velocidad, ¿eh? Vale, vale, vale. Estamos yendo para la derecha. Por cierto, un momentito. Le voy a dar un momentito ahí un poquito de volumen al juego. Vale, para que se escuche, chicos. Perfecto. Ok, damas y caballeros, estamos aquí en el cosa que no sabemos cómo se llama. Y como pueden ver a su derecha, pueden ver así las plantaciones. A su derecha, en la parte de adelante, pueden ver los tanques de gasolina o de agua. No sé de qué tanques serán eso, creo que es de agua. A ver, creo que sí tienen es esos como son de agua. Tiene varios botones, bueno. Y tiene uno también por delante o por detrás. Pero no se lo puede pulsar, no sé, Cuño. Oye, no pares ahora, sigue para adelante. Que hay una bajada. ¿Cómo? Hay una bajada ahí. ¿Qué dice? Pero... Vale. ¡Vamos! Oh. Pues pensé que iba a bajar más rápido incluso, pero no. Espera, páralo. Stop aquí. Stop. Stop aquí. Bueno, esto no para del todo. Tranquilo, manténlo ahí. Tranquilo ahí. ¿Qué te pasa? Manténlo ahí, que hay que hacer una pequeña modification aquí. Bueno, sí, sigue para adelante, vamos. Vale, pues... ¿Furula? Bueno, al parecer no. Pero bueno, es porque se estaba moviendo, debe ser por eso. Sí. Ah, ahora sí, aquí vive furular. No. Bueno. A lo mejor es que también aquí, pesa aquí mucho, Curio. A ver cómo lo hace aquí, a ver. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué buena estabilidad tiene, ¿no? ¡Uy!
Uf, 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 uf. Danger, danger. Uy, arreglado. No, ¿cómo que arreglado? ¿Cómo que arreglado? Arreglado. ¿Cómo? Pero Vale. muy bien. Bueno, no está A arreglado. ver, a ver, a ver. Vamos a intentar arreglar este pequeño problema. Pequeño. Bueno, este gran problema, ¿vale, Cunio? Bueno, chicos, ya hemos arreglado este pequeño inconveniente. Costó un poquito, pero lo logramos al final. Ay. Vale, Parece vamos a que cerrar este todas las puertas. monorriel, tren o como se llame, ya saben, colóquenlo abajo, no está tan perfecto como parece, pero bueno, vamos para adelante, a ver qué tal, hasta dónde llegamos. Es que no tiene Es que creo que tiene ningún. que frenar un poquito antes de las curvas, ¿eh? A lo mejor es eso. Bueno, hay que tener cuidado, porque es que el problema es que no tiene nada por la parte de abajo. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué peligro! Creo que Uf. necesita más ruedas, ¿eh? También puede ser eso, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que como meta más rueda, laguea más. ¿Ah, sí? Quizás le falta la rueda de abajo, porque si te fijas, tiene ruedas por los lados y por arriba, ¿vale? Pero por debajo no tiene. Por ¿Tú eso, sabes sí, lo que por más pasa? Que por ruedas. la de abajo precisamente es la que laguea un montón. Ah, bueno. Uy, 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 esta curva, cuidado con el curve. Yo no he encendido lo. Que yo lo Yo estoy tocando. tampoco. Que esto. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por Porque esto lo qué? hicieron con los pies. ¿Por qué gira? ¿Pero por qué gira? En la subida, ¿por qué? Porque debe muchos dineros. Pero tío, o sea. ¿Qué me estás Vamos, que sube, que contando? sube, que sube, que sube. No, ¿Sube o no si sube? subí, sube, pero a ver qué va a pasar ahora. Sube Uf. de lado, es un tren borracho. Oh. Uy, 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 uy. Uy, los Está muy alto FPS. y este Uy, está muy todo. Esto sigue balanceado. girando. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar ¡Bum! aquí, Se ¿eh? choca con la pared. No sé qué va a pasar. Vale, Cosa de vale, las vale, 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 balas. vale. Uy, uy, ¿Salimos uy. ileso? No sé. ¿Sí? ¿No? ¿No sí? ¿Sí no? Oh, no, ya empezamos. A ver, a ver, a ver, a ver, cuidado en esta parte, ¿vale? A ver, esto se puede arreglar, esto se puede arreglar. Esto todavía se puede No, arreglar, Cunio. vamos. Vamos, enganchate. Que pase lo que pase, tío. Vale, salga con el. Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. Estoy Pero quieto, no me muevo. ¿por qué sigue girando, tío? Pero bueno. Es que tiene como unos detectores ahí. Sí, tío, pero esos detectores al final nos está Ya. haciendo. Está jodiendo más de lo que ayuda. ¡Exacto! Nos ¿Será que está lo quito? fastidiando demasiado. Vale. No, por favor, no, no. 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 A ver, se nos ha desenganchado de aquí adelante, ¿vale, Cunio? Estamos jodidos, camaradas. Sí, un poco. A Y ver. bueno, como pueden ver, No adelante está la manches, estación. enganchado, enganchado, enganchado. Venga, chao. Enganchado. Ahí adelante ya podemos ver la estación. Ok. Uy. Dios, no, tío, no, 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 no. Pero La bueno. magia no puede vivir en la negación, ¿eh? Puede ser. Pero tío, pero tú estás viendo lo que estamos sufriendo con esto. ¿Qué va a pasar en la bajada, Junior? Tengo Pase miedo, lo que sí, total. pase, este va a ser el final. Saludos, camaradas. Estamos aquí de vuelta al dúo Plimoar. ¿Qué pasa, Junior? ¿Qué tal? ¿Qué Hola. haces? ¿Qué haces Así por hago mis aquí? presentaciones, yo colgado. Pero como presentas tú, pues no pasa nada. Y tú me Bienvenidos de jodas. vuelta aquí en otro video. En otro video aquí en el Extra Mechanic. Yo sin cubrir estoy aquí con Lomas, como pueden ver. Bueno, está grabando Lomas, yo estoy aquí pilotando. Bueno, Pues estamos en la construcción de un ruso y dejo el nombre porque el que pueda leer eso, por favor, en serio, el que pueda leer eso sí. realmente se gana el premio de oro, en serio. ¿Cómo? Porque Dámelo a yo. mí, Rob 614. Porque Ala, no sé si dice para mí Rob el premio. 614, no sé si será el Vegeta 77 de allá de Rusia, pero bueno. En fin. Ah. Abajo en la descripción, como siempre, encontrarán el Tome. canal del creador y todos los demás ellos, pero me dejan en serio, loco. Eso es traición, ¿eh? ¡Ué! Remóntate. Esto. Remóntate. Montado. Subiendo, pisos de arriba, cosméticos, maquillaje. Tiene Oye, tres tío. pisos, ¿eh? Estos mecanismos están bastante guapos, de ascensor. Ya esto lo vimos en uno anterior y wow. Hombre, esto está un poco vacío, Junior.
A ver, siguiente planta. Última planta, por favor. Creo que las tres plantas están vacías porque creo que intentaron colocar cosas y no... y lagueaba. Porque ya en sí ya tiene bastante cosas este mapa. Este mapa en sí es una... parece que va a ser una pequeña... pues... una pequeña cosa. Pues, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes cómo se sale lo grande? Ese iba a ser yo. Pero no, Max. ¿Qué pasa? Iba a colocar aquí una especie de rampa, pero bueno, da igual. Vamos para la atracción principal. Vamos a la atracción esta principal, hombre. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues esto al parecer como... es una montaña rusa que recorre todo el mapa, al parecer a lo lejos. Pero bueno, esto tiene su entrada y sus puertas. Sí, se abre y se cierra. Pero ¿cómo se sube? ¿Por aquí a lo mejor? Sí, por aquí, mira, no Max, por aquí. Uy. Por aquí. Sígueme. No, por ahí no, va a ser la salida, muchacho. ¿Cómo va a ser la salida? No. Bueno, aquí hay dos. Oye, ¿por qué no se puede subir? What the fuck. Ah, no, nada, se está activando solo, dale, tío. Dale para adelante, no pare, que no pare, dale para adelante. Uy. Es que se activan solos. Sí, pero bueno. Uy, atrás. ¡Y turbo! Se activa solo, tío, en esa parte. ¿Qué me estás contando? O sea, aquí sí que viene un poquito bien el turbo, Junior. Pero yo no sé, es que los giros los hacen muy, muy bestias, tío. Bueno, espérate que aquí viene otro, ¿eh? No frenes. ¿Le doy? No frenes. Sin miedo. Vale, sin miedo. Atento. Mira cómo gira. Opa. Vale. Cuidado. Este lo ha hecho mejor, ¿eh? Uy, cuidado. A ver, aquí, cuidado. No pare. Uf. ¿Cómo dale? Uf. Ahí está, perfecto. Uy. No. Espera, cuidado, espérate. No, por favor, no. Espera. No. Espera, esto lo arreglo yo. Esto es el problema que tiene, ¿eh? Por debajo le falta un soporte o algo para que no se descoloque. No se salga, tío, es que se sale. En curva. Aquí es donde mis años de entrenamiento se ponen a prueba. A ver, ¿dónde? ¿Qué lado es? No. Sí, por ahí sería, Junio. A ver qué haces. Súbelo, a ver. Sí, aquí. Tan atrás no. Pues, todo caso por en medio, loco. ¿Cómo lo vas a poner tan para atrás? Qué sé yo. Si se han salido los dos. Claro, lo tienes que poner por en medio. Ahí está, dale un poquito. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo rápidamente. Si no, haré otro pequeño corte, chicos. ¿Por qué? Va a cortar el cante. Vale, chicos, hemos llegado hasta esta zona. Y ahora hay una pendiente para arriba, ¿no, Junior? Por lo camaradas, que aquí tenemos una subida. Así que vamos para adelante. A ver qué pasa. No le dé a los propulsores, por si acaso. Porque...